a tots. El primer és moltes gràcies per estar aquí. Comencem una jornada més de gestió del coneixement, del programa compartit de gestió del coneixement, que considero que és un luxe per la situació que estem vivint tant a nivell professional com social. Tenim per davant una jornada bastant densa i únicament el que volia fer és presentar-vos a José Leal Rubio. Primer de tot, donar-li les gràcies perquè José està passant amb un procés de febre i de tot. Per la veu ja ho notareu. José és psicòleg clínic, és psicoanalista, consultor, supervisor clínic institucional. I ell ens parlarà dels riscos que té les pràctiques professionals. Cuidar i cuidar-se. Endavant. Gràcies. Bon dia. Bueno, en primer lugar, casi pedir disculpas por este estado, diríamos, que me ha pillado la gripe sin darme ni siquiera la oportunidad de vacunarme. O sea que vino así de una manera muy, muy agresiva y muy imprevista. Pero bueno, aunque sí he procurado dedicar tiempo a la preparación del material que quisiera trabajar con vosotros y con vosotras hoy, con el ánimo de aportar alguna cuestión al debate en este momento sobre la posición de los profesionales en el trabajo y sobre el malestar y las maneras de hacerle frente, ¿no? Estaba pensando, bueno, el director general, creo que el director general, ¿no?, ha sido muy honesto al expresar, yo creo que necesitaba expresar su malestar en este momento. No es la primera vez que me toca de conferenciante tener que levantar los ánimos un poco, porque las cosas que oímos, pues claro, son las realidades, pero están ahí, ¿no? Yo voy a hacer lo posible por en este momento transmitir algunas cuestiones que me preocupan no solamente desde ahora, sino siempre, que preocupan a los profesionales, pero creo que en este momento diría que fomentarla, aunque suene extraño, fomentar la esperanza, ¿no?, es casi una exigencia ética de los profesionales, ¿no?, aunque eso sea un esfuerzo. Bueno, yo quiero en primer lugar, bueno, ya en segundo o tercero, dar las gracias por la invitación, ¿no?, que hicieron para estar con nosotros un poco tardíamente, porque se realizan las jornadas, creo que en breve tiempo, pero lo acepto encantado, ¿no? Yo he tenido la suerte, y lo digo así, sinceramente, desde muy al principio de mi trabajo como psicólogo clínico en el campo de la salud mental y luego en otros campos, de compartir la tarea desde muy al principio, cuando no era frecuente, con trabajadores sociales, ¿no? Y a mí eso me ha parecido siempre un hecho muy importante en mi formación y en mi desarrollo profesional, ¿no? Creo que el trabajo social aporta un conocimiento, un modo de hacer, yo creo que una sensibilidad comprometida con los pobres, con los débiles, con las injusticias, con la solución de las injusticias y con la tarea que a mí siempre me ha ido bien. Después he tenido ocasión de seguir trabajando con colectivos de trabajadores sociales, tanto en sus propios ámbitos sectoriales como en equipos interdisciplinares, ¿no? Y he trabajado, por tanto, como compañero, como docente y ahora como supervisor de instituciones, ¿no? También me interesó mucho el tema que me propusieron, que al principio era algo así como el burnout y la resiliencia, ¿no?, que yo creo que quería indicar, bueno, vamos a hablar de los problemas del quemarse profesional o del malestar de los profesionales, pero entendí yo desde una perspectiva de a ver cómo salimos de ahí y cómo, creo que el programa lo dice, cómo hacemos frente a todas esas dificultades para, dice el programa, adaptarnos, y así
para hacer lo posible para incluir las dificultades como parte de la tarea de resolver, ¿no? Yo creo haber descubierto desde muy prontamente el malestar de los profesionales en las instituciones y me sentí muy prontamente atraído por el estudio, la investigación y el tratamiento del malestar institucional, del sufrimiento de los profesionales y de los malos tratos institucionales, de los que hoy voy a procurar no plantear nada, ¿no? No plantear que no tiene. A ello he dedicado diversos trabajos teóricos y a ello me dedico en gran medida como supervisor, consultor o analista institucional. Yo veo el malestar y el sufrimiento de muchos profesionales y he tenido también yo mis propias experiencias de malestar como sujeto que ha disfrutado y sufrido las instituciones. Y es que las dos cuestiones, exploración y sociedad de las instituciones, las disfrutamos pero también las sufrimos. Freud ya dijo que las instituciones están hechas para contener el malestar, pero que paradójicamente también lo crean. Las instituciones están creadas, según el pensamiento freudiano, para contener el malestar consecuente a lo difícil de manejar la naturaleza, a la dificultad de establecer o de manejar las relaciones sociales y a la percepción de la caducidad del cuerpo. Para eso se fundan instituciones que tienen como función contener las ansiedades, entre otras. Este sufrimiento frecuente, producto del vínculo con la institución, es con frecuencia muy intenso y empobrecedor. Y eso es un tema altamente preocupante en los profesionales, en las instituciones, sobre todo en las instituciones cerradas, o en las instituciones comunitarias que funcionan como instituciones cerradas, que es el empobrecimiento. ¿Y yo por qué titulé el trabajo de esta manera? Que es cuidar, ser, puse del otro, las prácticas profesionales y sus riesgos, pues quería hacer como una modo de un cierto juego de lenguaje para explicar también mi posición, que es que yo creo que ha de ser compatible cuidar del otro y cuidar de sí, ¿no? Y por tanto, cuidarse del otro es cuidar del otro, pero cuidarse del otro en el sentido de tener cuidado de lo que lo del otro puede ser dañino para nosotros, no porque el otro nos quiera dañar, sino porque las cuestiones que vamos a tratar con el otro son realmente dañinas. Nuestro trabajo no es un trabajo, digamos, de rosas. Yo cada vez más, es difícil que cada día superviso equipos de muchas instituciones, de salud, de servicios sociales, de justicia, de infancia, vengo observando desde hace tiempo, es difícil que cada día en alguna sesión de supervisión no acabe un profesional llorando por el sufrimiento tan intenso con el que se están viviendo muchas situaciones de mucha intensidad, y no podemos atribuirlo a la flaqueza, a la flojura o al burnout del profesional. Más bien lo atribuyo a la sensibilidad y a la normalidad de sufrir con el que sufre, aunque de esto tendremos que hablar hoy para procurar que ese sufrimiento sea el menor posible, pero no creo que pueda haber trabajo en condiciones como las que estamos viviendo, no solo ahora por la llamada crisis económica o crisis ideológica o crisis de valores, ¿no?, sino siempre el contacto con el que sufre no puede dejarnos insensibles. Tampoco podemos estar sufriendo exactamente como él. Cuidar del otro y cuidar de sí mismo en la relación con el otro, porque estoy convencido de que las prácticas profesionales hechas desde una perspectiva vincular tienen efectos positivos sobre los sujetos que en ellas participan y riesgos. Me pregunto, ¿podríamos llamar negativos sobre los profesionales si estos no saben cuidarse y si no reciben soporte y cuidado de las instituciones? ¿Se puede pensar en una práctica biopsicosocial comprometida sin implicación del profesional y sin un cierto sufrimiento personal inherente a la percepción de tanto dolor en el otro o de tanta necesidad? Si la respuesta fuera que no puede hacerse una práctica profesional así, tendríamos que pensar cuál es el nivel de sufrimiento soportable y cuáles son los cuidados que debe darse al profesional y que debe darle la institución. A mí personalmente me resulta muy poco cercano el término burnout.
y más en estos tiempos en los que parece que lo que le pasa a uno es culpa de uno. Si los pobres son pobres es porque algo habrán hecho, ¿no? Si los profesionales sufren burnout es porque no saben poner medios y no saben cuidarse. Yo creo que estamos en un tiempo de mucha atribución, de mucha revictimización, ¿no? Y por tanto, a mí me parece que el término burnout, que es un término, lo explicaré, que me llamo muy antiguo, nunca me ha gustado porque siempre me ha parecido que no era descriptivo, que en el fondo del burnout hay el riesgo de estigma, que es sufren burnout, está quemado. Y ese estar quemado no es como estar retirado, ¿no? Estar quemado es como si uno hubiera hecho, no sé lo que yo vengo leyendo y oyendo profesionales, viene a ser como una situación casi despectiva. Yo prefiero hablar de sufrimientos o de malestares profesionales de mayor o menor intensidad. Malestares siempre vinculados al ejercicio de la profesión y a las condiciones en las que ésta se realiza. Las condiciones en que se realiza la tarea tienen efectos tanto sobre la calidad de la tarea como sobre la calidad de vida del profesional y evidentemente sobre el resultado con los usuarios. Las tareas o profesiones del cuidar. Voy a ir haciendo como algunos apartados y luego ojalá tengamos tiempo para poder debatir, ¿no? Lo que instaura la cultura, el criterio, es el cuidado como forma de convivencia que viene reglada mediante las instituciones de diversos signos y especializaciones. La regulación y aseguramiento de la dispensación de cuidados a quienes lo necesiten es una obligación, en primer lugar, del Estado y de sus instituciones, y luego de todos y cada uno de los sujetos. A ello podemos llamarle la cultura o la ética del cuidado. El cuidado está vinculado necesariamente a la idea de vulnerabilidad y a la conciencia de la misma. Porque el cuidado, más que una actividad o grupo de actividades determinadas, es la forma de abordar todas aquellas tareas que surgen de la conciencia de vulnerabilidad de uno mismo o de los demás. En ese sentido, yo estoy convencido de que el cuidado es el sustento de la ciudadanía. Según María Moliner, el término cuidar viene del latín cogitare y significa pensar o discurrir para algo, y como acepción segunda dice tener cierta preocupación o temor, y define el cuidado como intranquilidad o preocupación por el temor de que haya ocurrido o ocurra algo malo. El temor es posible por la conciencia de la propia vulnerabilidad o de la vulnerabilidad de aquel que es objeto de preocupación y que está necesitado de cuidados. Estos se encuentran en la encrucijada de la razón y de la emoción. Es una actividad racional originada por un estado emocional. De ahí surge la posibilidad de otorgar al cuidado como estructurante del vínculo de ciudadanía y a los cuidados como ejercicio del anterior un lugar central en la orientación de nuestra vida, siendo un valor ético trascendente. Tal ética requiere tomar conciencia de nuestra vulnerabilidad y de la del mundo en el que vivimos en sus diversas dimensiones, la física, la social, la política, la económica y la sindical. Esa conciencia de vulnerabilidad, como señalé anteriormente, se adquiere a lo largo del proceso de socialización. También se adquieren el conjunto de habilidades para vivir en sociedad con comportamientos adecuados para aminorar los efectos de esas carencias originarias. Yo digo que nosotros somos estructuralmente sujetos carentes, sujetos faltos, por eso necesitamos permanentemente del otro en distintos niveles, porque nuestro crecimiento no va de la dependencia absoluta a la independencia absoluta, va de la dependencia absoluta a la dependencia relativa, en un proceso que yo me gusta llamar de interdependencia. Nosotros somos estructuralmente sujetos interdependientes, porque estructuralmente somos sujetos faltos, estamos imitados. Posiblemente habría que entender como una sociedad sana aquella que es capaz de asegurar en la mayor medida los cuidados necesarios para que sus miembros se desarrollen lo más posible y que sea capaz de hacer frente a las más altas necesidades, sobre todo de los sujetos más débiles y frágiles, algo que evidentemente empieza a cuestionarse en este momento.
Ese es un indicador de la calidad y niveles éticos de una comunidad, y al fortalecimiento de los mismos han de ir dirigidos los esfuerzos de cualquier política social en el sentido amplio del término. Parece evidente que se está produciendo un retroceso en las políticas dirigidas a la redistribución de los recursos, y que cada vez hay más pobres y que cada vez hay más ricos, y que no son estos buenos tiempos para los desfavorecidos. Tengo una anotación aquí que dice poema de Martí Pol, y es que hay un poema de Martí Pol magnífico, como muchos, ¿no?, que se llama El Faro. O sea, hay que prepararse para, hace muchos años, para los tiempos de incertidumbre que vienen, y para tiempos que serán peores para los más desfavorecidos, porque nunca para los desfavorecidos va bien. Y dice eso, es difícil, luchar es difícil, no vale la pena, porque el camino que por recorrer es difícil, pero al final está lo hermoso del paisaje y tal, ¿no? Yo creo que es un poema profético, ¿no? En la vida cotidiana, las posiciones de cuidador y cuidado no son fijas ni completas. Quien es cuidado tiene siempre algo que ofrecer a quien le cuida. Eso mismo es aplicable a otras relaciones como las que se producen en los procesos de aprendizaje, en los que el placer de aprender solo es posible complementado con el de enseñar, si ambos efectos son producidos por la posición de cada uno de los que intervienen. Hablo tanto de los cuidados relativos al ámbito de la cotidianidad relacional en la vida de todos los sujetos que comparten vínculos, como de las relaciones profesionales de cuidados, aunque de la singularidad de estos hablaremos más adelante. En el ámbito de los servicios cuya tarea es la atención a las personas, cuidar al usuario significa ocuparse de hacer que se transformen los modos de vivir y sentir el sufrimiento de cada sujeto, y que se transforme globalmente la vida cotidiana que lo alimenta, y aportarle la posibilidad de que él mismo recupere la capacidad para hacer frente a sus dificultades. El cuidado y la necesidad de darlo y recibirlo surge de la conciencia de vulnerabilidad que es imprescindible para hacerlo posible. Sin la conciencia de vulnerabilidad es imposible recibir ayuda. Sin la conciencia de vulneración o daño es casi imposible recibir asistencia. Y esto lo observamos fácilmente los profesionales. Si los chicos a los que atendemos o los adultos a los que atendemos no tienen conciencia de que les pasan cosas, de que tienen dificultades y las colocan fuera, la relación de ayuda es extremadamente difícil. Por eso el aumento de la conciencia de vulnerabilidad en el nivel suficiente es necesario para poder establecer una relación de ayuda. Y señalo esto porque creo que muy frecuentemente muchos malestares profesionales proceden del desajuste de expectativas entre un profesional que quiere que el otro tome conciencia para poderse cuidar y para que se deje cuidar, y el otro que no tiene conciencia mínima de necesidad. Ahí se producen tensiones que yo creo que generan sufrimientos muy intensos en los profesionales, porque piensan que están fracasando. Y es que posiblemente hay un desajuste, como luego señalaré, entre las lógicas que se están poniendo en juego. Pero esta idea de la vulnerabilidad sentida y de la vulneración sentida, porque a veces hablamos de la vulnerabilidad como algo que está por ahí, todos somos vulnerables, pero muchos tienen la experiencia dolorosa de vulneración. Se habla de adolescentes vulnerables. Y digo, los adolescentes, muchos de ellos, del ámbito de justicia, que han pasado, que están en un tratamiento, que están, ¿son adolescentes vulnerables o adolescentes vulnerados? Los niños que han tenido experiencias tan traumáticas tan precozmente, y que después vemos que ha marcado la historia, y que los encontráis en otros servicios, diríamos que son personas vulnerables. Son personas vulnerables. La vulnerabilidad es una condición estructural de todos nosotros, ¿no? En los cuidados, la relación es una condición indispensable para el ofrecimiento de un trato digno y respetuoso. Ese buen trato, condición indispensable para el tratamiento, es siempre deseable en aquellos que forman parte de la situación, pero exigible a aquel o aquellos en los que el cuidado y el tratamiento son su tarea primaria. Ese es un acto de complementariedad y de reciprocidad. Si se petrifica la relación de cuidado y se realiza una división fija entre quien ofrece los cuidados y quien los recibe,
se corre el riesgo de que tal relación favorezca la generación de sentimientos de omnipotencia, que no son sino la negación del otro, de resentimiento hacia el otro, porque sus cuidados son expresión de su poder sobre quien cuida, o de anclarse en una relación de dependencia. Cuando ello se produce, lo que sería una relación dar y recibir, el reconocimiento recíproco del otro y sus dones queda anulado. Esta situación, no sé si lo he visto también, cuando yo hablo, tengo en mi cabeza escenas de situaciones que he vivido con equipos, ¿no? Estas situaciones del desencuentro y, por tanto, del malestar y del barlado, si queréis que le llamemos así, ¿no? Aparecen entonces las condiciones de posibilidad para que el abuso, el maltrato o la negligencia tenga lugar. Esas respuestas procedentes de un vínculo o relación mal establecida lleva a quejas expresadas con más o menos violencia de los usuarios o de los profesionales. Recientes investigaciones dan precisa cuenta de estos malestares, concretamente una realizada por ADEI, una sociedad de usuarios de la salud mental, que expresan sus quejas respecto a los modos en que son tratados en los servicios. El cuidar está en los fundamentos de la conciencia de ciudadanía, ya señalé, y de la percepción del otro y de nosotros mismos como sujetos con falta. Esa tarea de cuidar requiere, va a parecer fuerte, pero yo creo que un suministro de ternura, como queda un poco dicho así, es una expresión de Ulloa, es un institucionalista argentino que trabajó mucho con todo el tema de los desaparecidos y de los nietos de las madres de la Plaza de Mayo. La tarea de cuidar requiere siempre un suministro de ternura, que es lo que garantiza la empatía. En términos clínicos, esta condición empática es el antecedente de la intuición clínica y la habilidad que facilita a un profesional diagnosticar las causas del sufrimiento de quien esté a ser cuidado, sea cual sea el tipo de tarea que hace. Y el reconocimiento de ajenidad con que mira al usuario y que le garantiza la condición de sujeto autónomo, aunque esté en condiciones de muy alta invalidez y dependencia. Esa manera de mirar al otro como independiente de uno, pero complementario en el acto y experiencia de la atención o del cuidado, fundamenta la ética de los cuidados. Los profesionales en las instituciones u organizaciones de distinto signo tienen el encargo o el mandato de hacer frente a las necesidades de los sujetos de quien se cuida la institución, pero la realización de este objetivo ha de ser, en alguna medida, compatible con la satisfacción de las necesidades de los profesionales. Por tanto, apelar a sangre, sudor y lágrima me parece que en estos momentos es inadecuado. Habrá que seguir haciendo compatible la posibilidad de atender bien a los otros con la posibilidad de sentirse realizado. Es posible que tengamos que hacer también nosotros un recorte interno a nuestra necesidad y nuestro deseo de disfrute de lo institucional. Pero es un tiempo en que tenemos que seguir pensando que no es posible tratar bien al otro sin sentirse bien tratado, y que es mejor funcionar desde el cuidado y del buen trato de uno que desde el esfuerzo comprometido negador de, a pesar de todo, vamos a hacer las cosas como las hacíamos. Luego señalaré por qué eso no es posible. He sabido que el ser humano espera de las distintas instituciones, también de aquellas en las que trabaja, soporte, apoyo, un elemento de seguridad, de identidad, de inserción social y de pertenencia. Es decir, nosotros en las instituciones no vamos solo por ganar dinero. Algunos sí, la mayoría no. Sobre todo la mayoría de los que trabajamos en profesiones de ayuda y en profesiones de la subjetividad. Es más, para ganar dinero hubiéramos escogido otras carreras. Y ello es así hasta el punto de que, de no producirse estos elementos que señalaba de modo suficiente, la cantidad de malestar sentido puede poner en peligro la puesta en marcha de las energías necesarias para que el trabajo sea adecuadamente desarrollado. Es más, la respuesta ante un alto grado de malestar puede ser la vuelta de los trabajadores contra la institución. El modo más enérgico de hacerlo es atacar la tarea primaria, que es su razón de ser. Tengo que señalar que este trozo que acabo de leer no tiene que ver, no está escrito en este momento. Esta parte
Es una idea que ya desarrollé, yo creo que fue en el año 75, en un trabajo sobre el malestar de los profesionales, en el 95, en Navarra, y el título me parece que se llamaba El porvenir de un malestar. Digo también para tranquilizarnos que no es que ahora esté pasando lo que nunca pasó. Está pasando algo de lo que nunca pasó, pero algo de lo que pasa es de lo que ya sabemos que pasa. Concretamente, digo para que no sea escuchado en términos de claves actuales. Uno de los más altos malestares que se producen en los profesionales es consecuente a la percepción de que sus opiniones son insuficientemente tenidas en cuenta, de que los lugares de los que proceden las directrices para el desarrollo están ajenos o distantes a ellos y de que sus propuestas son escasamente atendidas. Esto lleva a una resignación y desinterés por el trabajo y genera un déficit en el sentimiento de pertenencia institucional. Yo creo que igual que digo que para trabajar bien con el usuario, lo digo entre comillas, hay que quererlo, hablo de un determinado tipo de querer, también hay que querer a la institución, porque la institución forma parte de nosotros y nosotros de la institución, y por tanto el desafecto de la institución es un problema para el trabajador y también para la institución. Esto es un tema que me sobraría a largo tiempo. Yo creo que no se puede trabajar en contra, ni se debe, ni es honesto trabajar en contra de la organización, pero cuando hay resentimiento compartido, eso es un riesgo bastante alto. Entonces se instaura una tendencia administrativista de la acción profesional, la burocratización, el exceso de protocolización de las intervenciones y la depositación en las instancias jerárquicamente superiores de la capacidad de pensar. Se sigue así involuntariamente un proceso de reproducción de las dinámicas administrativas históricas en las administraciones cuando tenían escasas competencias, voluntades o recursos para hacer otros tipos de atención más centrados en las personas que en los trámites. Esto sería, daría para mucho pensar que cuando ahora se habla de los funcionarios, no es como cuando se habla de funcionarios en los tiempos previos a la democracia, porque ha habido un desarrollo en las administraciones de profesionales que tienen una disciplina que no era frecuente en aquel tiempo en la administración y que eran más prestadores de servicios o garantizadores de cumplir los requisitos para un tipo de prestación que no a profesionales contratados para el trabajo en la relación directa. Todo proceso de cuidado en sus niveles preventivos, asistenciales, rehabilitadores, etcétera, pone en marcha vínculos, sentimientos, el manejo de los cuales condiciona la respuesta profesional y, por tanto, la efectividad de la acción. Es lo que llamamos la relación asistencial. Cuando la tarea genera ansiedades insuficientemente contenibles por el sujeto o por la institución, uno y otro ponen en marcha mecanismos tendentes a preservarse del sufrimiento que tal situación les genera, quedando relegado a un segundo plano el empeño por la consecución de los objetivos. El empleo masivo e inadecuado de mecanismos para hacer frente a los conflictos afectan directamente a la cantidad y calidad del trabajo. Uno de ellos es el distanciamiento en la relación con los usuarios a fin de evitar la aparición de afectos y el manejo operativo de los mismos. Este mecanismo lleva a la despersonalización, categorización y más adelante negación del usuario como sujeto. Una sutil e inconsciente manera de hacerlo es definirlo por el conjunto de sus síntomas. Yo lo digo muchas veces, es decir, he visto un psicótico, hemos tenido tres drogadictos, o se nombran por sus necesidades, estoy harto de ver pirmis, o tengo tantas becas de comedor, o cuando me acuerdo supervisaba alguna institución de justicia juvenil de ingresos de menores, decían, hoy han ingresado, hoy tenemos dos artículos, creo que era 65, ¿no? Era un tipo, y parecía que el artículo 65 era por allí, y que el que está sentado en la espera es una pirmi, ya no es la señora Antonia o el señor José, sino que es una pirmi, ¿no? Este lenguaje es un lenguaje muy, muy hiriente, producto frecuentemente de la estereotipia institucional. Es más que conocido que los problemas de salud, el mal desempeño de funciones en las organizaciones, surgen de la discrepancia entre la capacidad, las necesidades y las expectativas que el individuo tiene y las expectativas, demandas y oportunidades que percibe como posibles.
Las tensiones se expresan en síntomas psicosomáticos, algunos de los cuales tienen efectos cognitivos y psicológicos, como dificultades para tomar decisiones y concentrarse, distracciones y bloqueos mentales. He de señalar que uno de los mayores sufrimientos, malestares o cansancios profesionales proceden del desajuste entre los objetivos y los recursos. Sé que es también un tema muy actual. El recorte de los recursos conlleva necesariamente un reajuste en la cantidad y en la calidad de los objetivos, salvo excepciones. Por tanto, siempre lo hemos dicho y ahora también hay que decirlo. El desajuste entre los objetivos y los recursos conlleva una fuente de sufrimiento y desde luego lleva al fracaso. Esto en la vida cotidiana pasa así. Es decir, si a una persona que necesita PIRMI, la contraprestación, si es que ya se pueden poner contraprestaciones frente a tanta necesidad, si la contraprestación que se le pide no puede ser cumplida por ella, hay que rebajar la contraprestación. Eso no significa hacer asistencialismo, significa ser realista, porque yo creo que en cualquier propuesta de intervención profesional, buscar el éxito en el sentido de la satisfacción, evidentemente que no a cualquier coste, es una obligación. Si yo me planteo que tengo despacho en Plaza Leser y la Plaza de Cataluña en 10 minutos caminando, seguro que me da algo primero, no voy a llegar. Y me digo yo, tú eres un tío muy exigente, eres muy riguroso y eres muy esforzado y puedes. Sí, pero no puedo. Si me lo pongo en 30 minutos, seguro me sobra y hasta soy exitoso. ¿No? Es decir, que en este momento me parece a mí que una de las cuestiones que los equipos tendrían que poder plantear con sus direcciones en el tono lo más claro posible, lo más comprensivo posible y lo más solidario posible, es no cómo se recorta, sino cómo se redefinen objetivos de manera que se evite con ello el cansancio y el burnout en lo profesional. Los profesionales que atienden a personas en dificultades, está estudiado, son los más somos. Los más expuestos a la fatiga, las frustraciones y todos aquellos síntomas que han sido reunidos en el llamado síndrome de burnout. La preocupación por este tema no es nueva. Los primeros estudios, o mejor dicho, la expresión del concepto burnout, como supongo que ya todos sabéis, aparece en el año 74, aunque su categorización y difusión se debe principalmente a la psicóloga Christine Maslach, que a partir del 77, cuando publica el libro The Cost of Caring, y en el 1987 se publica un libro, estos días revisando lo que iba a plantear con vosotros hoy, miro que me encuentro un libro que se llama Burnout Among Social Workers, de David Gillespie, nacido de la Ciudad de España, y es de 1987. Y justamente el burnout entre los trabajadores sociales. Son los trabajadores sociales, en ese contexto en inglés, son los trabajadores no sociales, son los trabajadores sociales como disciplina aquí, ¿no? ¿Y cuáles son las características de dicho síndrome? Evidentemente, el agotamiento profesional, ansiedad, irritación, abatimiento, situación contenido depresivo, sentimientos de inadecuación profesional, es decir, yo no puedo conseguir lo que me propongo, esto es muy difícil, no estoy preparado, estoy quemado, estoy cansado, esto me desborda, ¿no? Que tiene a ser a veces, pero que yo veo con los equipos que me la formulan. Desajuste entre el objetivo y el recurso, o una exigencia desmesurada respecto al éxito que no se puede dar. Pérdida de autoestima, cambio en los modos de relación con los compañeros, aumento de la insatisfacción, sintomatología psicosomática. No creo que valga la pena enumerar o precisar más las características de este síndrome, y yo, porque no sé cómo estamos con el tiempo, sí que podemos decir, yo creo que en esto hemos de ser todos muy generosos y honestos, ¿no? La posición maniquea, la posición dilemática de la culpa es de unos, la culpa es de otros, en este momento, bueno, nunca ha tenido sentido, porque todos los que formamos parte, todos los que vivimos algo conjuntamente, formamos parte de los efectos de nuestra intervención, modifica e incrementa la situación que estamos viviendo, porque no somos neutros, no podemos. Es
decir, todo lo que pasa, pasa por, ¿no? Por tanto, yo nunca he sido partidario de ninguna posición de culpa. Esto pasa porque la institución no cuida. Si nos cuidaron la institución, yo tuve la suerte de estar trabajar profesional de base y pasar a dirigir servicios complejos en aquel tiempo, porque los años de la instauración de recursos, felices años, porque había posibilidad de crear, y muy pronto aprendí que el malestar no procede de un lugar, ¿no? Por tanto, también nosotros hemos de ver qué cosas que pasan se den a nosotros. Estamos en tiempos difíciles y yo no voy a eludir la exigencia ética de señalar también cuál es la parte nuestra de las cosas que pasan. Pero, resumiendo mucho, las causas del cansancio, de la fatiga o del malestar institucional son atribuibles, no por este orden, pero sí a factores individuales, sujetos que están más dispuestos a sufrir que otros, que tienen más mecanismos de defensa y de adaptación que otros, que tienen expectativas más desmesuradas o menos desmesuradas que otros, que son más exigentes que otros. Hay otros factores grupales. El factor grupal es los grupos como las instituciones tienen el objetivo en la función de contener, pero también generan malestares muy intensos. O sea, a mí me preocupan los malestares que veo en las dinámicas grupales, en las interdisciplinares o no interdisciplinares, pero el trabajo grupal es frecuentemente una fuente de mucho malestar. Después están también los factores institucionales o organizacionales, los modos en que las direcciones se relacionan con el resto de trabajadores, ¿no? Organizaciones más o menos cuidadoras, que tienen espacios más o menos habitables, que tienen ritmo de trabajo más o menos aceptable, ¿no? Y luego están aquellos otros factores que hay que atribuir a las características singulares de la tarea. No es igual trabajar en el campo de la salud, los servicios sociales, la justicia, ¿no? Lo que ha cambiado de modo muy importante en los últimos años son las condiciones de trato de las instituciones hacia sus profesionales. Esto es muy importante. Los recortes en sueldos y condiciones pactadas en otro tiempo y limitados ahora, sin a veces consenso, no tienen solo efectos económicos monetarios. Atentan también a la economía dividida. Quiero decir, no solo trabajamos por dinero y no es esa nuestra única recompensa. La recompensa también está en la satisfacción de la propia realización. Los profesionales que trabajamos con personas y desde una perspectiva vincular no somos dispensadores de recursos o prestadores de servicios. Nos movemos y conmovemos con el otro. Atacar la imagen de los profesionales y ponerlos contra la población es un mal servicio a ambos. Reconstruir la confianza a veces es muy difícil. Yo sé que en este momento este es un debate, como es un debate de qué está pasando con la desconfianza en la política. Evidentemente, quien diga que todos los políticos somos corruptos, yo no puedo compartir esa idea. Hay políticos que quieren hacer las cosas bien, que las han hecho bien, hay otros que no. Pero sí es verdad que en la clase política ha habido una descalificación permanente del otro. Y que eso genera, a la larga, pero eso lo pienso ahora, lo pienso hace años, en un debate que participé, se dieron estos temas. Porque el tema tiene que ver con el debilitamiento de las instituciones. Y por tanto, la imagen de una institución, la buena imagen de una institución, favorece el desarrollo de su tarea. Porque no es igual que uno vaya a una institución prestigiada que una institución desprestigiada. Entonces se dice, no sé, es igual, exactamente, pero ve a tal doctor que trabaja en tal. Entonces, no es igual decir, voy fuera de Barcelona, digamos, ir a un hospital como el CAC, de mal nombre, a San Pablo. Siento que sea ahora el momento en que San Pablo está ahí. Quiero decir que el ataque, aunque no sea malicioso, yo tengo que suponer que las cosas que se hablan de los funcionarios y lo que se plantea recortarles, y no hablo de lo económico solo, hablo de lo que circula, como que viven bien, que están, y lo dicen los usuarios, dicen, usted no tiene problemas, usted tiene trabajo fijo, usted tiene. Esto lo están diciendo los usuarios, a los profesionales, a los servicios sociales. Están diciendo, claro, como usted está tan bien, y no saben que tienes un contrato como pueden, no saben que tienes un hijo que ha podido hacer por máster, pero que no ha hecho, que está sin trabajo, y que tienes un hermano que tiene la casa hipotecada y con problemas para salir adelante, ¿no? Pero por eso yo creo que hay que cuidar la imagen de los profesionales.
Yo sé que este es un tema especialmente doloroso en este momento y tengo que pensar que lo es para todos aquellos que toman decisiones también. Yo creo que disfruten, considero, la perversión como característica de los políticos nuestros. Por tanto, sufren y también para quienes reciben los efectos de esto. Estoy dándome prisa porque... Bueno, los servicios sociales han tenido en Cataluña un muy importante desarrollo, han logrado una muy buena imagen entre la población y han logrado un muy fácil acceso a los usuarios. Pero el aumento de necesidades y la limitación de recursos están tensando en exceso las relaciones entre profesionales y usuarios y afectando muy negativamente la confianza y calidad del vínculo. Por tanto, uno de los problemas importantes de los profesionales en este momento entiendo que es que en relación con sus direcciones están teniendo a veces dificultades para el entendimiento del director general. La planteé al principio, que no pase nada y si hay algo, vendrán conmigo, ¿no? Me parece que es una postura, ojalá se resuelva así. Pero hay tensión entre quién está en los servicios y quién los dirige. Pero también hay tensión, y no podemos negarla, entre los profesionales y los usuarios. Y mucha tensión. Bueno, de esto hablaremos luego si queréis, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué hacer ante todas estas situaciones? Yo, una primera cuestión que se me ocurre, yo le llamo recuperar el ingrediente utópico, sin el cual es imposible hacer tareas que nos ponen permanentemente en contacto con el dolor, la fragilidad y la carencia. Y yo creo que es posible, no se puede trabajar. Vamos, voy a ver. Nosotros hemos trabajado durante muchos años, yo creo, no me refiero ahora, sino al inicio de la creación de tantos servicios, trabajamos, yo diría que ilusoriamente. Yo he hecho programas de joven, de más joven, quiero decir, con otros muchos profesionales y decíamos, objetivo, aumentar los niveles de vida de la población. Yo creo que lo que la Fundación la vez, ¿no?, van a poder plantear, saben mucho de eso, de cómo hay que ir. Pero era un tiempo de ilusión y lo decíamos, como hacíamos una definición en el Congreso de Médicos y Biólogos de Lengua Catalana, en Perpiñán, que era que la salud es una manera de vivir autónoma, sanitaria y gozosa. ¡Oh, qué maravilla! Ahora, ¿cómo completamos después estas cosas? Pero si no es bueno vivir ilusoriamente, no es posible vivir sin ilusión. Es decir, por tanto, no se trata de vivir utópicamente, pero sí incorporar el ingrediente utópico, convencidos de que en este momento generar esperanza, no ilusiones falsas, es una exigencia ética. Nosotros no podemos, podemos hacer un esfuerzo para no incrementar las sensaciones de inseguridad y de fracaso y de no hay futuro que se están instaurando en nuestro país. Entre otras cosas, porque no es verdad. Habrá un futuro distinto. Habrá un futuro distinto, pero habrá un futuro. Seguro que habrá que incrementar en solidaridad, volver a construir redes sociales que muy frecuentemente, muchas de ellas, han sido destrozadas por los propios servicios de bienestar. Y este es un tema de la derecha, de la que no me veo, pero esto fue una crítica de la derecha británica muy clara. Es decir, que el estado de bienestar no tenía una distribución precisa que generaba dependencias y que rompía ciertas redes sociales de apoyo natural. Estas hay que reconstruirlas. Otra cuestión importante. Cuidar de sí. Cuidar de sí, yo creo que es la primera exigencia ética. Siempre pongo el ejemplo, cuando vamos a un avión, dice, en el caso de despresurizar la cabina, si va con niños, coja el adulto. Dice, qué egoísta, primero el niño, todo para el niño. No, coja el adulto, porque cuidar de sí es indispensable para poder cuidar del otro. Y yo creo que cuidar de sí, que es una exigencia ética, por tanto, no es ningún tipo de egoísmo, ha de procurar, primero, una manera de cuidarse es perder la fascinación por la realización. En este momento eso sería menos, pero en los más jóvenes todavía es posible. Y en nosotros nos fascinaban las instituciones. Y eso nos permitía y nos hacía pensar que nos íbamos a realizar totalmente. La institución es un lugar de realización completa. Mientras más expectativa de realización, más sufrimiento. Por tanto, cuidar con la fascinación. En segundo lugar, cuidar con los sentimientos de omnipotencia. Yo los veo mucho. Y no lo digo desde el narcisismo malo del profesional, lo veo desde la exigencia del profesional. Hay profesionales que me dicen, después de otra supervisión, mira, intentamos lo que vimos otro día y no hay manera. Digo, pero es que a veces no hay manera. Yo superviso equipos, muchos sí no lo he dicho, y unos de curas paliativas. Y digo,
También en lo social hacemos curas paliativas. Si una persona quiere que un profesional, que una persona con una enfermedad mental, el tercer vaya, le ha buscado un taller protegido que ha costado mucho, le ha costado ir a un servicio de formación. Y el tercer día se cansa, y dice, claro, es que hemos buscado esto, lo otro, y se cansa con todo. Le puede decir, o no lo has hecho bien, o es que no puede. Y por tanto, hasta tres días. Porque es que si ponemos un objetivo inalcanzable, y eso es muy frecuente en los servicios sociales, olvidamos que el otro tiene los límites que tiene. Yo ahí lo he comentado otras veces, si me conoces, ya lo reconocerán. Pichón Rivière construyó un concepto muy interesante, que era ECRO. Esquema conceptual, referencial y operativo. Que es que un equipo no puede, hay equipos que dicen, tenemos que tener un lenguaje común. No. La riqueza de Babel es que nos dio la maravilla del lenguaje que existe en el mundo. Por lo tanto, no hay un lenguaje común, ni el esperanto lo logró. Hay lenguajes suficientemente compartidos, que es lo que dice Pichón Rivière, que es necesario para trabajar. Yo construí así, más caseramente, un concepto que le llamé el SACA, que es saber a qué atenerse. Es decir, que si yo estoy delante de una persona que no oye, digo, parece tonto, no me escucha. Yo tengo que saber entenderme. Si estoy o no sé inglés, y estoy delante de inglés, este tipo es tonto. Saber a qué es muy burdo, pero eso pasa mucho en la relación, en el trabajo. ¿Qué esperas del otro? Y yo le di. Y si no lo puedo argumentar, es que no se entera, si lo repite 5 veces, pues no se entera. Pues entonces no le expliques o explícale otra cosa. ¿No? Por tanto, los sentimientos de omnipotencia, ¿no? o lo contrario, que es el dolor por no ser omnipotente, también es humano, también lleva un gran sufrimiento. Realismo frente a las dificultades que conlleva la tarea. Si yo superviso, decía antes, un grupo de curas paliativas y me dicen, este paciente no mejora. Yo le pregunto, ¿qué quieres decir? Hombre, que es que con los síntomas y que este paso se va a morir. Pero no está aquí para morirse, no está aquí para morirse con dignidad, no está aquí para morirse bien con los suyos, para elaborar con los suyos la terminación de la vida. Porque si me dijera, está irritado, está irascible, ha venido el cura y anda a hacer puñetas cuando antes lo llamó, bueno, vamos a ver qué estamos haciendo. Pero si me dicen, es que estoy muy decepcionado, ¿por qué? No está evolucionando, o me dijera, mira, he visto que mueve la mano, yo creo que está porque va a mejorar. En lo social también ocurre, es verdad que no me he exagerado, también ocurre en lo social, que esperamos soluciones que no vienen, porque hay personas que ya por historia de esa fragilidad que tienen es muy alta. Por otro lado, dotarse de mecanismos de autocuidado, porque no hay que entender el autocuidado como una defensa innecesaria. Cuidar también pasa por cuidarse, cuidar de sí también pasa por cuidar del propio equipo y del espacio grupal. Y también cuidar, en alguna medida, del espacio institucional. Yo creo que, ya para terminar, la formación me parece que es imprescindible para poder realizar una tarea. Es decir, la formación nos da elementos de contención, la supervisión de los equipos, que lo quieren, es una tarea imprescindible y desde luego de menores, de costes que no son ni que no justifican el recorte a muchos equipos de una actividad que conlleva un beneficio, por lo menos costes en los equipos muy importantes. Solo añadir, creo que también los profesionales que cuidan, además de saberse cuidar, tienen derecho a ser cuidados, y esta es una tarea de la organización. Y lo primero es que también la organización debe querer a aquellos que trabajan para los objetivos que esta marca. Yo creo que la institución es un lugar de contención. Y bueno, algunas cosas más ya saldrán en el debate, pero me acordaba también al terminar dice Winnicott que todo lo que nosotros podemos decir ya lo han dicho los poetas, y yo estoy más que convencido. Así que cada vez veo más poesía, ¿no? Y hay un texto de Martí Paul, una frase que dice: tens el que tens, ja ho saps, i doncs aixeca't i poc a poc o de pressa camina. Me parece que es una buena consigna para estos tiempos de incertidumbre y de eso. Nada más. Gracias.
que sí que ens hem menjat el temps, però si, si voleu podem tenir 5 minuts per si alguna persona vol fer-li a José Leal alguna, alguna pregunta o alguna reflexió sobre el tema que hem escoltat. A poc a poc. Bueno, veig que... Vols, no? No, bueno, es que me ha parecido muy interesante la ponencia y he recordado cosas de cuando estudiaba, porque estaba mucho de moda, se hablaba mucho del burnout. Yo recuerdo el burnout cuando yo empezaba a trabajar. Y pensaba, yo no sé si voy a llegar al burnout o voy a estar quemada o me voy a sentir, voy a llegar a eso, porque pensaba, ¿no? Y de momento, pues bueno, yo creo, no sé, yo voy trabajando, tengo ilusión, me agrada la feina, pero también percibes en el colectivo que, bueno, hay más cargas laborales, se nos está desprestigiando como servidores públicos, porque no dejamos de ser servidores públicos, que hemos hecho y estamos haciendo un trabajo de calidad. Yo no sé qué pasará con ese trabajo de calidad, cómo va a quedar tocado todo el sistema. También se percibe un poquito, pues no sé, como que el trabajo que tenemos a veces está... A ver, se nos ha dotado de trabajo, de los ordenadores, y esos ordenadores, pues claro, se les tiene que dar trabajo, porque se les tiene que introducir muchas cosas, mucha información, muchas cosas, ¿no? Y a veces tenemos la sensación que a lo mejor estamos dedicando más tiempo a ese trabajo y a lo mejor a cosas que a lo mejor, no sé, un poquito como de burocracia y de cosas de trabajo un poco absurdo. Y que eso, pues, doncs ens pot fer això, no? Adaptar-te a l'usuari, perquè treballem, som servidors públics i tot això, no? Com ens podem ajudar a il·lusionar-nos, a tenir ganes de treballar, de retallades, perquè per l'any que viene pues, nos dicen que si les bajas laborales pues, ya no nos van a pagar el 100%. També és verdad que ha habido muchos abusos. Que és verdad que no todo el mundo somos iguales y que a veces todos nos ponen por la misma tabla. Aleshores, com nos podemos volver a reactivar? Yo, ya sabes que yo he planteado, bueno, he señalado los indicadores del llamado síndrome. Yo no creo que los profesionales, y conozco a muchos, estén quemados. Lo que sí creo es que los profesionales están sufriendo. También sufre la población. En ese sentido, quizá lo que tendremos que ver es cómo transformar ese dolor y ese sufrimiento en solidaridad, en apoyo, en soporte. Yo creo que ahí estaría una clave. Porque en última instancia, frente a una situación como la actual, en la que yo creo que sí, que se recortan derechos históricos, luchados, pero por lo que sea, bueno, se recortan, yo no voy a entrar en esa cuestión. La posición de cada profesional ante lo que le pasa no, también es individual. Sí, en última instancia, detrás de todo está el sujeto. Yo creo que cada uno tiene que saber qué posición ponerse y cuál es la ética que sostiene su decisión. Uno se... Cada uno actúa de una manera. Yo creo que al final estamos los sujetos, al final el sujeto está solo con su decisión. Por tanto, hay algo colectivo y yo creo que hay criterios, hay cuestiones éticas que hay que salvaguardar. Es decir, aunque la institución no se porte bien, no se puede ir contra la institución, ¿no? Es decir, yo creo que bueno, tendríamos que ver qué significa ir contra la institución, es decir, no se puede ir contra la tarea primaria. Ahora, es verdad que si yo en 10, 5 horas me aumentan 4 usuarios, yo no iré contra la institución, pero tendré que ver cómo hago con los otros.
lo que no puedo es garantizar la misma calidad de escucha. Y de que ver cómo yo me preservo también frente a ese aumento de la producción que se me tiene. Yo el otro día me comentaba una médica que atiendo en el tratamiento, me decía, la contratan por días y la contratan por hora, si la contratan de 9 a 12 o de 9 a 1 y no la incluyen en ninguna de las actividades del equipo y le dicen además para tanto tiempo, es decir, para solamente para ver 4 horas para ver a 4 pacientes o para ver a 15 pacientes o 25. Es decir, tal maltrato. Ahora, uno cómo se posiciona ahí, yo creo, volviendo al dicho River, pues tiene que hacer una decisión operativa. Cuando yo estoy con mi paciente, tengo que hacer, o con mi usuario, tengo que procurar hacer una decisión operativa, que es dejar de lado en algo lo que está pasando, porque si no me impide trabajar. Si no me impide trabajar, tengo un problema. No estoy quemado, tengo un problema, puede ser. Y ahí, frente a eso, cabe la supervisión, la baja laboral, si es que eso es posible, o la autoayuda en grupos de profesionales comprometidos. En última instancia, el tema, cada vez más, se reduce a una cuestión ética de toma de posiciones. Cada vez veo yo más que los problemas de los equipos, o al menos los que plantean la supervisión, son entre qué valores cojo. Por tanto, este es el momento para debatir sobre valores, sobre prácticas no basadas en la evidencia, si alguien quiere también, pero sobre prácticas que estén basadas en la evidencia. Porque eso es lo que en este momento está realmente siendo, en mi criterio, muy gravemente modificado. Bueno, yo... ¿Alguna pregunta más? Hola, bon dia. Sí, primer de tot, moltes gràcies per les diferents aportacions que m'han semblat molt interessants. Són potser dos els dubtes que vull plantejar. Un costat és parlar que potser és un moment que s'ha de redefinir la nostra tasca professional, i el primer dubte que m'agradaria plantejar és com podem redefinir una cosa que la institució pot tenir clara, potser uns objectius, però per mi amb una tasca del treball social concret a presons és poc objectivable. Com podem redefinir això? Aquest és el primer plantejament que volia fer. El següent plantejament era que en una sessió del burnout, jo vull pensar que el meu burnout el puc gestionar i és meu i el gestionaré amb els meus mecanismes i com bonament pugui. El que vull plantejar també és com podem treballar també amb el burnout d'una família en la que també la família pot tenir en algun moment la vivència d'un maltracte que pot rebre per part de la mateixa institució. Moltes gràcies. Pues mira, yo empiezo por el segundo, ¿no? Yo confío cada vez más en lo que llamo los efectos de las relaciones de buen trato que configuran una experiencia emocional correctora. Porque el usuario sí que sabe distinguir entre quienes trata bien y me trata mal, ¿no? No tenemos tiempo, pero podría contar anécdotas recientes de esta historia. Y yo creo que nosotros, eso sí que es siempre salvable. Es decir, yo estoy en la relación con el otro merece ser bien tratado. Y yo creo que la experiencia de buen trato es una experiencia emocional correctora. Mucha gente no ha tenido buen trato a lo largo de su vida, ni siquiera a veces en los servicios. Incluso puede pensarse lo merece, porque es que siempre va protestando, criticando, lo comprende. Por lo tanto, si el otro viene mal, nosotros hemos de procurar estar bien y facilitar una experiencia emocional correctora, ¿no? Yo creo que eso siempre está. Yo estoy trabajando en esa línea porque creo que las profesiones están cada vez desdibujándose, las disciplinas y las funciones terapéuticas centradas en la psiquiatría, la psicología clínica, por ejemplo. Yo las vengo cuestionando porque yo conozco y trabajo con educadores sociales, trabajadores sociales de medio abierto, que resulta que tienen efectos terapéuticos totalmente, con chicos que no quieren ir al psicólogo, y que me parece que ese es un trabajo que yo me llamaría psicoterapia, pero tiene efecto. Porque el buen trato siempre cura. La primera cuestión, yo creo que sí, redefinir implica ponerse de acuerdo. Y tiene que haber algún nivel de ponerse de acuerdo, ¿no? Aunque nuestra tarea no sea objetivable del todo, porque si es en algo objetivable.
Es decir, nosotros tenemos, bueno, yo creo que hoy trabajaréis en las mesas ese tema. Nuestro trabajo es un trabajo con la subjetividad, pero también podemos objetivizar lo que estamos haciendo y poner palabras que definan y que nos pongan de acuerdo. No sé si te referías a eso, porque es decir, claro, es que como nuestro es subjetivo, pero la percepción de que el otro, si le preguntas al otro, ¿y usted cómo está? Claro, es subjetiva su percepción de salud. Esto es un tema, ¿no? Pero te puedo decir, estoy mejor hoy que ayer. O si viene y le dices, mire, los recursos son los mismos, pero vamos a ver, y hizo, y procuró ir, ¿le sirvió de algo lo que le dije? Pero bueno, estoy comiendo igual, pero siento que tengo aquí un lugar donde me escuchan. Me parece que eso es muy, muy digno, porque llega un punto en el que a lo que damos de renunciar nunca es a trabajo por el desarrollo de la dignidad y de los derechos del otro, ¿no? Y yo creo que eso sería un error muy grave y sería muy peligroso que los servicios que llegara el malestar a las prácticas relacionales. Y es que las instituciones deberían, por tanto, poner recursos para que los profesionales puedan ayudarles a canalizar su malestar por otros lados, ¿no? Y eso puede pasar. Realmente existe una otra institucional y existen profesionales que no tratan adecuadamente. Pero ese es otro tema, y al terminar no voy a introducir un tema negativo, sino al contrario, ¿no? Pero yo creo que hay que, sería un momento a lo mejor de ir pensando en los centros de trabajo, grupos de referencia y de reflexión ética, comités de ética que ya que están en los servicios de salud y de salud mental. Me parece que en las instituciones, no sé si existen, pero habría que ir pensando en grupos de reflexión, porque es un tiempo en que nadie tiene, no tenemos claro cuál es el camino, hay que irlo construyendo muchas veces, y por tanto estará clara la idea política del director general. Ha hablado básicamente de lo que se abre, lo que se cierra, lo que vamos a pagar, lo que vamos a pagar, pero yo no lo he oído porque no era su momento, posiblemente, pero, o porque este es el momento de todos, de ver, bueno, con lo que hay que hacemos. Y ahí se equivoca la organización si no incluye a los profesionales y sus experiencias. Bueno, pues estem una mica malament de temps, no, José? Donar-te les gràcies per la teva magnífica exposició i donem pas al següent punt de la jornada, que són els tres tallers que venen. Moltes gràcies. Encantada de estar aquí.